Arrancamos este cuarto programa de la 14ª temporada de Deporte Marcial TV para que vos puedas disfrutar de toda la adrenalina en las artes marciales y deportes de contacto. ¿En dónde? Acá, en Deporte Marcial TV. Estuvimos la semana pasada, nos visitó el señor Darío Capodacqua, así que le vamos a mandar un saludo muy especial para él y un saludo muy especial para Omar Quiroga, que hace poquito, ayer ha operado a su papá, así que le deseamos lo mejor para la pronta recuperación del papá. Bien, nos metemos de lleno en este programa, como venimos haciendo el sorteo especial que estamos haciendo con la gente de Procel, allí en la calle Rioja 516, todo lo que vos necesites en iluminación o accesorios o telefonía, ahí en Procel. ¿Cómo hacemos para participar? Muy simple, anota 351-5-115-915 como figura en el zócalo de la pantalla para que vos puedas participar. Mandanos un mensaje de texto, un WhatsApp, o si no, podés entrar a Facebook, a la fanpage de Deporte Marcial TV, y ya estás participando. La semana que viene vamos a estar dando el ganador o la ganadora de lo que van a ser estos excelentes auriculares Only y la gente de Procel. También, no me quiero olvidar, se viene un evento, se viene el kickboxing, se viene Gladius primero allí en Antonella el próximo 10 de noviembre. Vamos a estar ahí trabajando y transmitiendo en vivo el kickboxing organizado por Golden Fighting, allí el señor Darío Capodacqua, quien les está hablando, la gente de Cuán Producciones y Deporte Marcial TV va a estar presente. Y ahora nos vamos a un pequeño corte y recibimos a nuestro invitado especial. MAC, suplementos nutricionales. Si te querés poner en forma y lograr excelentes resultados, ya sabes, MAC, suplementos nutricionales. Llámanos al 154-59-3314 o a nuestra casilla de correo marceloagil@yahoo.com.ar. En Deporte Marcial, recibimos al invitado. Arrancamos así el segundo bloque, vamos a recibir a nuestro invitado especial. ¿Qué tal, Daniel López? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Gracias por estar nuevamente acá. ¿Y le vamos a decir maestro o no? No, instructor. Instructor. Bueno, instructor. Para nosotros, en Deporte Marcial TV, usted es maestro. Bueno, metiéndonos un poquitito en esto que tanto queremos, tanto amamos, no solamente en la parte de la difusión, sino en la parte del entrenamiento, en lo que hacemos con las artes marciales. Contanos un poquitito, ¿qué es lo que has estado haciendo hasta ahora, hasta este 27 de septiembre de 2019 y lo que se viene hasta fin de año? Todavía falta un buen tramo del año todavía para poder hacer actividades. Bueno, estamos trabajando muy, muy duro con la asociación, ya estamos prácticamente sacando la personalidad jurídica, ya somos un grupo bastante importante con 14 instructores en Chaco. Y acá en Córdoba, en Río Cuarto, tenemos instructores, así que estamos creciendo despacito. Pero digo, despacito, mientras crezcamos y no como el país. Exacto, despacito, sí, no, pero seguro. Es que yo creo que es lo mejor, creo que lo mejor paso a paso, tranquilo, y no volverse loco ni desesperarse. No, sabemos que nuestra actividad es muy difícil, sabiendo que no es una actividad primaria y tenemos que trabajar mucho para poder contener y tener a la gente. Así que nuestra labor es muy, 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 muy larga y grande. Pero por supuesto, pero por supuesto. Fuera de cámara, mirá, Daniel quería los auriculares. Y ese es el premio que me llevo. Le dije, no, para poder llevarte esto, tenés que participar. Okay. Llévate los auriculares de Procel, 3515-115-915. Mándanos un WhatsApp, Daniel. Ya te mando. Mándanos un WhatsApp y a la gente que nos está viendo en vivo y en directo ahora, que nos mande un WhatsApp y que pueda participar de este sorteo. Allí para que se pueda llevar esto. Y son inalámbricos, están muy chetos. Están muy buenos. Están muy chetos. Ahora, volviendo a la entrevista, Daniel, lo que queda del 2019. Bueno, comentando que este domingo 29 estamos haciendo la quinta edición del Infanto Juvenil. ¿En dónde va a ser eso? Va a ser en el Club Matienzo. Allí en Villa Cabrera, en la calle Cipoli. Muy bien, Cipoli, sí, conozco, 1900, conozco. Vamos a estar, aunque sea un ratito, me comprometo para estar con las cámaras de Deporte Marcial TV. Vamos. Mañana ya me comprometí con Capodacqua a estar en la masterclass abierta que hace. Así que sábado 28, 15 horas, te estoy tirando la ACK Box. Hace esta masterclass abierta gratis. ¿Qué tenés que hacer? Si querés participar, podés ir, llevar un alimento no perecedero. Contame un poquitito lo del domingo. Bueno, el domingo estamos con toda nuestra asociación armando la quinta edición. ¿Quinta ya? Quinta, sí, sí. Lo estamos armando todos los años. Es un encuentro, no es un torneo, en la cual todos los niños participan y lo hacemos trabajar la parte deportiva dentro del cuidado del niño. Trabajamos con niños a partir de 4, 5 y 6 años, ¿sí?
Entonces tenemos que trabajar con el tema del cuidado del contacto y aparte que se lleve una linda experiencia, que no sea un torneo, sino un encuentro en el cual le sirva para que a la competencia sana e introducirlo de poquito en la parte competitiva. Sí, más en la época que estamos, donde hoy la competencia en todos los ámbitos, yo lo noto con los niños muy, muy, muy fuertemente. Los grandes ya es todo competencia, sí, sí, sí. Pero los niños todos quieren ganar, todos quieren ser el primero. Entonces, de ver de cómo uno los puede ir formando e introduciendo, que no todo es ganar. Exacto. Bueno, contemplamos ese aspecto en lo que es la parte de encuentro, no torneo. El encuentro implica que se van a llevar todos medallas, todos van a ser ganadores. Está bueno. Todos van a ser ganadores, implica la competencia sana y cuidada, en la cual sea una experiencia linda y no una frustración para un niño. Así es. Algo así hacemos en la escuela de Tang Sudo también, cuando ahora pronto vamos a estar en Buenos Aires en 17, 18, 16 y 17 de noviembre. Es muy probable que estemos haciendo la transmisión para Sudamérica y Estados Unidos con la productora. Vamos a transmitir ese evento y tenemos también una particularidad donde la mayoría de las categorías de los niños, primero hay una categoría que ni se toca, pero sí hay competencia. Exacto. ¿Cómo hacemos? Le ponemos tiras de color como si fueran unos cinturones y son tres tiras por cada participante. Uno va y le saca la tira. El que le sacó las tres tiras al otro tiene un punto y sería el ganador, pero los dos son premiados. Pasa el domingo, ¿qué más tenemos? Y después tenemos el Open, el torneo que hacemos todos los años. El mismo 17 de noviembre. El 17 de noviembre. No voy a estar, no me comprometo con Deporte Marcial. Pero puede estar el equipo B de Deporte Marcial, si ustedes quieren. Obviamente. Tenemos el equipo B y C allí para poder transmitir en vivo. Bueno, vamos a tener una reunión la semana que viene. Sí, señor. Así que bueno, Leonardo Posadas, sí, Matute te está mandando un saludo. Siempre nos pone apodo todo, sí, Leo. Leo. No, pero dale. Le voy a cachetear. Sí, no, hay que poner un apodo a él ahora. No tiene. Bueno, no. Buenísimo. Así que estamos también trabajando con el Open. Contame un poquito del Open. Bueno, el Open es un torneo que lo hacemos con cinco instructores de acá de Córdoba. Contame quiénes son. Los hermanos Palma, sí, Marcelo y Diego. Y Marcelo y Diego, saludo. Leandro Politano, Leo Posadas y bueno, quién les habla, Daniel López. Muy bien. Hacemos un encuentro en la cual. Lo lindo de esto, quiero por ahí hacer un pequeño ajuste con respecto a esto, que somos cinco instructores de diferentes organizaciones. Ah, mira, tenés razón. Somos instructores de diferentes líneas federativas también. Pero lo importante es la comunión que tenemos dentro de lo que es el taekwondo. El respeto. Es que es la única forma para poder crecer en Córdoba, que no haya una asociación por acá, una federación por allá. Tenemos, la verdad, que tenemos una onda bárbara. Espectacular, mucho respeto, mucho aprecio. Estamos trabajando para que año a año sea el mejor y año a año crezca. Así bien, que, ¿cantidad de competidores que has tenido promedio en los otros eventos? Entre 400 y 600 competidores hemos tenido. Muchos primero 600 competidores. Bueno, vamos a esperar que la situación del país nos ayude. Eso es lo que nos compromete. Exactamente. Nosotros lo estamos viendo también en la organización del Campeonato Nacional y Sudamericano, el que yo te contaba el 17 de noviembre, la clínica para maestros que se hace en Pergamino, allí en el Hotel Howard Johnson. Se nota la merma en cantidad de gente. Así que vamos a hacer fuerza desde Deporte Marcial para que podamos tener la mayor cantidad de competidores y que salga un excelente evento. ¿Dónde se hace? Se va a hacer en el Club Banco, en Quinta de Argüello. Tenemos sistemas electrónicos. Ah, está bueno. Tenemos sistemas electrónicos, vamos a tener entre 8 y 10 áreas de competencia. La particularidad de este año, van a arrancar las categorías de cinturones negros, danes, después liberar a los instructores, a los cinturones negros, para que puedan desarrollar también en la parte de jueces y árbitros y jefe de mesas. Daniel, ¿no te das una idea cómo peleo yo para que cuando uno vaya a los eventos, se haga primero por dos cosas? La categoría de danes, primero vos los desocupás, sí. Pero fundamentalmente siempre ocurre en los torneos, generalmente en los torneos abiertos, que hacen competir los danes al último, ya no hay nadie. No solamente no hay nadie, sino trabajan todo el día. Están todo el día trabajando, están cansados, pero nadie los ve. Yo creo que lo que quiere cada practicante de cinturón de color es llegar a ser primero, segundo, tercero o la graduación, sí, sí, sí. Pero llegar a eso es una meta a mediano plazo, que son 5 o 6 años, y siempre pelean o hacen la competencia de formas
al último. Entonces se pierde eso. Así que me alegra, es una gran noticia. Este año estamos trabajando, obviamente que año a año vamos a ir ajustando varias cosas para que el evento sea, no que sea el mejor, que sea para nosotros lo mejor que podemos desarrollar nosotros como organizadores. Estamos trabajando, ya venimos trabajando desde el año pasado. Así que bueno, y esto otro también que tenemos de este Open, que todos los niños hasta 12 años van a tener medalla. Buenísimo, buenísimo. Sean primeros, segundos o terceros puestos. Está bárbaro. Todos medallas. Y la verdad que, bueno, estamos trabajando sobre eso. Bueno. Mejorando año a año un encuentro, un torneo que nos remarque como provincia, ¿no? Como Córdoba. Como Córdoba, aparte la segunda provincia del país. Para tenemos hacer un cierre, Dani. Contanos, ahí está tu cámara, ¿dónde podemos entrenar? Yo ya lo sé, pero yo quiero que lo digas vos. Creo que durante 14 años de artes marciales haciendo el programa Rufino Cuero 1252 me sale solo. Exacto, sí. Aparte siempre hemos hecho cosas juntos, así que es. Bueno, desde ya agradecerte que por estás favor. Acá. Dani, esa es tu cámara, invítalos. Bueno, tenemos el centro, se llama SEAM, Centro de Enseñanzas de Artes Marciales, en la calle Rufino Cuero 1252. Barrio Escobar, en la cual tenemos diferentes tipos de actividades, así que los esperamos que venga, que prueben y puedan tener un lugar que la verdad que con mucho cariño, con mucho trabajo, mucho respeto, tratamos de dar el mejor espacio y con los mejores profesionales. Gracias, Daniel, y te cuento lo de Gladius. Bien. ¿Sabes qué significa Gladius? No, contame. Espada. Es la espada que usaban los romanos y que usaron después los gladiadores. Si bien el evento de Gladius, vas a tenerlo allí en la Antonella, en la calle Jerónimo Luis de Cabrera, 565, 10 de noviembre. Excelente. Están todos invitados. Mira, una de las particularidades que va a haber con servicio de catering. El VIP con servicio de catering. Así que ponete en contacto a la producción. Podés ponerte ahí el 3515-115915. O si no, te pones en contacto con Darío Capodacqua. Estamos organizando este excelente evento de kickboxing para que vos puedas, como decimos siempre, disfrutar de toda la adrenalina de las artes marciales y deporte de contacto. Ahora con el kickboxing. Suerte para el profe Capodacqua. Es un gran trabajador de las artes marciales. Sí, señor. Un gran abrazo. Vos sabés que estuvo en el programa pasado y dijo que había hecho 95 eventos. El del 10 va a ser el 96. Bien. Y se viene el gran Gladius. Cuando él haga el número 100, vas a ver el eventazo que vamos a hacer. Bueno. ¿Cómo dice el eslogan de nuestro programa para que nos vayamos despidiendo, Daniel? Lo querés, lo tenés. Chau. Nos vemos la semana que viene con más Deporte Marcial TV. Max Suplementos Nutricionales. Si te quieres poner en forma y lograr excelentes resultados, ya sabes, Max Suplementos Nutricionales. Llámanos al 154 59 33 14 o a nuestra casilla de correo marceloagil@yahoo.com.ar. Lo querés, lo tenés.